Bienvenidos, Mexa Headbangers. En esta ocasión tenemos de invitados a nada más y nada menos que Solve. ¿Cómo están, mi buen Carlos, mi buen Paulino? Bien, aquí todo excelente. Buenas tardes, ¿cómo están a todos? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Actualmente están promocionando lo que es un nuevo trabajo, un split. Cuénteme un poquito sobre esto. Pues se trata de un split que sacamos en 2021, bueno, a principios de este año. Viene con una banda de Argentina que se llama Sessions. Y son ocho canciones, bueno, son seis canciones muy brutales. Realmente Sessions tiene un estilo muy poderoso de tocar, ¿cómo se llama? Power Grooves, además de metalcore combinado con un estilo muy, muy agresivo. Y por otro lado, pues estamos nosotros, ya saben, haciendo este sludgecore, grindcore muy, muy, muy agresivo también y muy oscuro, ¿no? Así es, muy, muy salvajón. Cuénteme un poquito sobre Solve, ¿cómo se va consolidando esta idea? Tengo entendido que ustedes ya han trabajado en distintas bandas, en tu caso, Paulino, AK-47, Atóxico, no sé qué sí. Otros proyectos, muy buen Carlos. Y varios otros, por nombrar, sí son varios, claro. Sí, ya tienes una buena trayectoria, igual mi buen Carlos, Pactum, Vómito Nuclear, bandas que son emblemáticas. Nos falta ahorita el buen Fer Rueda, que ha estado en Necles, en GPK, y Daniel Bolaños en Reign of Terror. Cuéntenme un poquito precisamente cómo ustedes ahora sí que dan forma a esta idea llamada Solve, a este proyecto, y cómo van empleando justamente esas influencias de los trabajos que ya han hecho previamente. Bueno, Paulino puede ahondar un poco más en eso. En cuanto a eso, pues nuestras influencias, pues como banda queríamos hacer algo más oscuro de lo que habíamos hecho en todas las alineaciones anteriores, y pues también es más experimental, poder experimentar un poco más con los sonidos que queríamos crear. Entonces, pues nos dimos más libertad en cuanto a eso en Solve, y nuestro estilo, pues muchas veces podríamos decir, nosotros lo clasificamos como sludgecore, blackness, sludgecore, pero pues mucha gente todavía no da a entender el estilo que tratamos de plantear, el cual pues la gente que nos ha escuchado y ya tiene nuestros discos, pues los ha llegado a saber de qué se trata lo que estamos, ¿cómo se llama?, tratando de expresar en esta banda, ¿no? Entonces, por medio de todo eso, pues esta banda ha sido consolidada desde el 2018 por medio de los ¿cómo se llama?, personajes que ya estás nombrando, como que somos todos los que tocamos dentro de la banda, y pues ahora estamos en ciñas de hacer un poco más de material para este 2022, y pues estamos en eso ahorita, ¿no? No hemos entrado aún al estudio, pero pronto estaremos ya dando algo de eso, ¿no? Mientras ya tenemos rolas construidas y pues les decimos que va a ser algo pues muy bien hecho y con una mejor propuesta de todo lo anterior, ¿no? Siempre evolucionando. ¿Y qué mejor propuesta? Digo, quienes no han escuchado Solve, es una bandototota, no lo digo porque esté con ustedes, sino porque realmente así lo es. De hecho, ya hemos presentado una reseña que es justamente de el primer material, este que tengo aquí. También ya presentamos justamente el demo, y solamente pronto presentaremos la reseña precisamente de ese nuevo material que hablaron, que es el que viene incluido precisamente en este split junto a Sessions. Les comentaba, esta banda, ¿cómo la van trabajando esa parte oscura junto con esa brutalidad? Digo, traen toda esa old school. Por momentos me suena un tanto stoner lo que es la guitarra. Eso le da mucha oscuridad, pero en contraste toda esa parte punk, toda esa parte hardcore y de esa parte incluso ya más avanzada, trash, ¿cómo van plasmando todas esas ideas? Y digo, sí se ven reflejadas esas influencias de lo que ya han trabajado previamente, pero ustedes, ¿cómo le dan forma presente para definir este blackneck hardcore, como le llaman?
Bueno, pues como bien decías, todos provenimos de diferentes proyectos anteriores. Incluso en mi caso, hasta estuve experimentando con la escena oscura en un proyecto que se llamaba Dominus Erbus, en Pacto, un Vómito Nuclear. Todos traemos unos antecedentes y unas influencias, pero tratamos de hacer algo también totalmente nuevo, ¿no? O sea, un sonido muy pesado, lo podrán constatar en los dos discos y en el material que estaremos grabando próximamente, pero desde un inicio se formó una muy buena mancuerna entre los cuatro integrantes y pues salió este sonido pesado, ¿no? Junto con las letras de Paulino también, que abordan temas oscuros, ¿no? Pero creo que por lo menos yo estoy muy contento con el sonido que hemos logrado. Tienes razón, es muy old school de repente, pero también me parece que al mismo tiempo que es old school, es nuevo, ¿no? Tiene las dos cosas. Totalmente. Al principio de empezar con todo esto, yo siempre traté de que hiciéramos una banda que tuviera todas esas influencias, pero no se limitara con la experimentación y todo lo que es nuevo, ¿no? Y pues, como dices, muchas de las influencias son ya clásicas, pero pues varias de las estructuras pues son estructuras novedosas y la forma en la que las mezclamos pues también tiene algo de novedoso, ¿no? Pero pues siempre hemos tratado de hacer algo que sea definitivo y que nos nos retrate como artistas que somos, ¿no? Y como músicos. Y creo que hemos logrado un sonido propio y que es propositivo, ¿no? Creo que hay una propuesta en la banda, ¿no? A pesar de tener todas estas influencias y venir de otros proyectos, me parece que hay una propuesta. Qué bueno, este proyecto, digo, da para mucho, como ustedes dicen, es una propuesta nueva, es algo que tal vez puede ser un poco difícil de clasificar, ¿no? Digo, con tanta influencia que le metieron, pero realmente es una propuesta muy fresca, pero a su vez toda esta brutalidad que viene reflejada en estos materiales, ¿cómo la han expresado, cuando han tenido la oportunidad precisamente de presentarse ya en un escenario? ¿Cómo ha sido la recepción del público hacia Solve? Bueno, pues nosotros tratamos de dar shows bastante intensos, ¿no? Se siente la intensidad cuando tocamos. Y me parece que el público lo ha recibido bastante bien. Nos ha ido bastante bien en los eventos en los que hemos presentado nuestro material, que lo hemos presentado básicamente en la Ciudad de México, pero pues yo siento que sí ha gustado, ¿no? Como nosotros siempre pues tratamos de reflejar y dar un show que en realidad pues sea energético hacia las personas, pues sí hemos logrado hacerlo en las pocas presentaciones que hemos tenido, y creo que mucha de la gente que ha estado ahí viéndonos pues ya nos conoce y también ha estado en varios de los shows y siguiéndonos, y creo que hay una pequeña, un crucito ahí que nos sigue por varios de los shows que hemos estado, ¿no? Y pues saludos a todos ellos que nos están siguiendo siempre. Y aparte de los shows, pues tenemos por ahí dos videos oficiales que han sido bastante bien recibidos también. Sí, muy buenos. Por cierto, uno de ellos lo compartimos en la reseña dedicada precisamente a este material Black Veil, que ¿cómo fueron armando precisamente este disco? ¿Cómo le dieron forma a lo que es el set? Y por lo que sé, quedaron unos temas fuera, que si no me equivoco son esos que vienen incluidos dentro del split con Sessions, ¿es así? Sí, claro, los temas que vienen en Sessions son temas con el split de Sessions, son temas totalmente nuevos, aparte de los que venían en Black Veil, es otro nuevo disco, ¿no? Entonces, pues, aquí la propuesta de estos cuatro temas, seguimos en la misma tónica
distópica, apocalíptica del fin del tiempo, de lo que estamos viviendo también, reflejando pues varias de nuestras vivencias personales, pero más allá que todo eso, las letras siempre van a tener una analogía y una metáfora, ¿no? Es que ese es el contenido real en base a ciertos aspectos y metáforas, analogías de las cuales se hablan en varias de las literaturas que existen afines con este tipo de temas, ¿no? De hecho, todo eso está reflejado, es que de verdad por donde uno voltea a ver el proyecto, lo que es la banda Solve, todo es oscuro y hay mucha metáfora empezando desde el nombre. Cuéntenme un poquito sobre el nombre, ¿cómo lo eligieron? Mira, el nombre, hicimos primero una banda anterior y había sido la idea de ponerle Solve y Coágula Paz. Cuando todo esto terminó, pues se volvió parte de nosotros Solve, ¿no? El nombre es solamente Solve, y entonces pues refiriéndonos a la parte más problemática, ¿no? De lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual dentro del Solve y Coágula, de la mística, de la alquimia, ¿no? Y todo esa forma de trabajo, ¿no? Entonces, en base a ese tipo de metáforas alquímicas, pues hicimos sobre Solve y Coágula, pues hicimos la parte Solve, que es la parte del inicio de la putrefacción, ¿no? Que es lo que tratamos de reflejar y que pues se nos hace que es muy ad hoc con la sociedad que ahorita vivimos y el mundo que vivimos, que está en un estado de putrefacción, ¿no? En el cual todo está cambiando, ¿no? Absolutamente de acuerdo. De hecho, todo esto viene reflejado en este primer material. Me sorprende precisamente toda esa metáfora, cómo la van manejando de una forma muy inteligente. Por momentos esos panoramas de cierta angustia, cierta ansiedad y de rabia, ¿cómo van complementándolo la parte musical con la parte lírica? Digo, es una obra muy completa en todos los sentidos. ¿Cómo fueron llevando a cabo este ensamble de los temas? Sí, pues generalmente los que tocamos instrumentos, Fernando, Daniel y yo, hacemos una propuesta musical y Paulino generalmente también ya tiene sus letras, ¿no? Entonces él las adapta un poco a la música, pero también la música tiene que está hecha pensando en las temáticas que abordamos en la banda, ¿no? No vamos a llegar de repente con una baladita, ¿no? Por ejemplo, tiene que ser. Sí, adelante. Perdón, Carlos. Mucho de esta forma de trabajo tiene que ver con hacer el jam, porque muchas veces, ¿sabes?, los riffs son base, ¿no? Apenas hay unas bases. Entonces venimos con la letra y en base a las bases empezamos a crearlo. Es todo muy espontáneo, lo cual le da, yo creo que más sabor y más este carácter a todo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y nos divertimos mucho en el estudio cuando lo hacemos también. Sí, claro. Y eso se nota, de verdad, de cuando una banda le mete de verdad de pasión a lo que está haciendo, todo eso se ve reflejado. Aquí yo puedo percibir mucha ansiedad, mucha pues ambición, por así decirlo, en el buen plano de llevar a cabo este proyecto aún más allá. Por ahí vi hace unos meses que incluso ya los entrevistaron para un sitio en España. Sí, así es, correcto. Sí, nos entrevistaron para un sitio especializado en rock en España. Y bueno, pues ahí pudimos presentar el proyecto, ¿no? Pero sí ha generado bastante inquietud entre el público, bastante interés por conocer qué estamos haciendo, ¿no? De hecho, sí, también ha habido algunas propuestas de Canadá, en las cuales pues ahorita estamos en algunos acoplados que se están vendiendo por Bandcamp de parte de una disquera canadiense que se llama Breakage Records de Canadá, y ellos también han sacado Black Bay, lo están promocionando por medio de Bandcamp. También están por sacar un acoplado, el cual creo que va a ser los precios son módicos de las grabaciones. Por lo general pues viene Bandcamp, también hay algunas cintas que van a salir y algunos viniles. Entonces, con Breakage Records,
Entonces, pues chequen ahí ellos trabajan por Instagram, la manera de conectarlos es por Instagram. Entonces, chequen ahí su catálogo, ahí también estamos incluidos y pronto saldrá un acoplado de ellos en los cuales vendrá una nueva canción de Solve, ¿no? Qué buen dato, y para que estén pendientes, Mixa Headbangers, de verdad, dense una vuelta. De todas formas, les voy a compartir los links de Solve, desde luego su sitio en Facebook, Instagram, ahí para que le den una checada. De verdad, es una bandototota, y no duden que en breve esté dando todavía más de qué hablar. Cuéntenme un poquito sobre estas dificultades que han tenido con, en este caso, la pandemia, para poder pues tener más, más eventos, para poder llegar un poquito más a la gente. Yo creo que ese contacto, ¿no? Siempre se extraña el estar con la gente. Y además, si en algún momento piensan hacer algún live session. Yo creo que sí. La live session ahorita habíamos planeado, pero últimamente tuvimos un percance con nuestro baterista, el cual está en recuperación física, entonces pues por eso no hemos sacado ningún live session, pero pronto lo haremos. Y todo lo que hemos planeado para este año y en cuanto a lo que hemos logrado tocar, pues los shows han sido muy agradables y han sido muy gratificantes para nosotros, ¿no? Aunque han sido pocos. Claro que también se extraña tener un público que esté ahí apoyándote físicamente y alimentándote toda la vibra chingona para uno, pero también nosotros tratamos de con nuestra música ayudar a la banda que ciertamente se sienta empatía dentro de estos tiempos en personas que piensan como ellos, ¿no? Todo es tan difícil y todo es a veces tan extraño que muchas veces lo que tratamos de encontrar es este tipo de música que nos dé cierta fuerza, ¿no? Dentro de toda esta oscuridad, ¿no? Pero sí, la energía del público, de tocar en vivo con el público directamente en contacto, pues sí se extraña, ¿no? No nos ha detenido tanto en sí la pandemia, porque, por ejemplo, el año pasado, en las etapas más fuertes de la pandemia, estábamos nosotros en el estudio grabando, ¿no? Tratando de sacar adelante nuestro material. Entonces, pues no es tanto que nos haya detenido a nosotros la pandemia, pues en general todo esto ha estado detenido, ¿no? Recientemente empiezan ya a haber más eventos, pero pues todo estuvo totalmente detenido, pero sí se extraña tener ese contacto directo con el público. Sí, como no, y digo más, ustedes que están pues ya acostumbrados de una u otra forma precisamente a ese contacto con el público, y de repente, bueno, no poder estar ahí, pero como dices, han aprovechado justamente el tiempo para la creación, para ir pues alimentando todavía más lo que es Solve, y con este nuevo material que pronto estarán preparando. Cuéntenme un poquito sobre ese material, más o menos qué nos podemos esperar, o es ahí, ahora sí que nos tenemos que esperar a la sorpresa, ¿cómo va a estar? Pues Carlos les puede dar un poco de esposo de lo que hay, diles que hermano, ¿cómo es lo que estamos haciendo? Pues yo creo que pueden esperar algo todavía más pesado que lo que ya hemos hecho. Estamos experimentando, creando riffs, etcétera, pero creo que pueden esperar algo todavía mejor, ¿no? De lo que hemos hecho. Si bien estamos muy contentos con todo el material que hemos grabado, creo que que nos estamos superando, ¿no? Y creo que va a sorprender a mucha gente. Y lo que sí les voy a adelantar es que va a ser un doble EP, eso sí les vamos a adelantar. Ándale, eso está bastante interesante. Digo, muchas noticias, ahí están trabajando duramente. Digo, doble EP más lo que ya traemos. Son trabajos ahora sí que continuos, no han dejado de trabajar, ¿no? 2018, 2019, 2020, 2021 con este EP, y lo que viene entonces, que sería justamente este doble trabajo, ¿verdad? Sí, de hecho, esta ¿cómo se llama? Esta nueva producción, ahorita ya estoy trabajando el arte, y pues siempre empezamos por lo general por el arte, y pues ahorita ya estamos dándole a lo que es toda el arte, y pues vamos en eso, ya avanzando. Entonces esto ya es nada más, hay canciones que ya están listas, entonces ya nada más es darle
pues un retoque a todo y algunas cosas que vendrán como en un tono más experimental van a estar también incluidas dentro de la, del disco, bueno, del doble F. No, eso va a estar increíble. Nuevamente nos esperamos temas inglés, español. ¿Cómo van a llevarlas a cabo en esta cuestión? ¿Letras también? Sí, claro, todo es viene muchas letras en inglés, pero también vienen un par de letras en español en la siguiente producción. Excelente, excelente. Pues realmente yo los felicito, es un excelente trabajo el que están realizando. En lo personal les puedo decir, soy fan de la banda. Los conocí apenas en por ahí de septiembre del año pasado, que justamente el buen Daniel se contactó con su servidor y me habló un poco de la banda, me mandó justamente los materiales y realmente me quedé impresionado del nivel precisamente que traen en estas producciones, tanto lo que es el demo como ya lo que es el disco en forma, y como les comento, pronto tendremos justamente esa, ese es el que nos falta, ese pronto estará, ese estará pronto en la, las videoreseñas que estamos presentando en el canal constantemente. Y de hecho, agarren el suyo porque quedan pocos. Ahí está, entonces para que aprovechen. Bueno, les mandaremos el suyo a ustedes para que lo reciban, ¿no? Órale, ahí nos ponemos de acuerdo, mi buen Paulino. Pero sí, para pronto precisamente presentarles ese material, vamos desmenuzando poco a poco de qué se trata, las letras, desde luego el arte. Cuéntame un poquito sobre el arte, mi buen Paulino, cómo lo vas desarrollando, cómo justamente le vas dando ese concepto para reflejar de una forma pues más gráfica precisamente lo que quieren ustedes pues plasmar. Esta vez estuve trabajando sobre... sobre conceptos de Goesia por más de 2 años, entonces en base a los demonios o daimones que venían de estos libros, utilicé 2 de ellos como parte de nuestro arte y portada. En uno vemos a Orobas y el otro se llama Pim, son 2 demonios o daimones, dioses de la tierra, por decirse así, los cuales pues vienen en el copio de la Goesia, que es la ¿cómo se llama? Uno de los libros que Aleister Crowley se dio a, ¿cómo se llama?, a traducir y también a compilar ciertos aspectos sobre. Entonces, en base a eso hicimos el trabajo. Entonces, si te puedes dar cuenta, dentro del diseño del disco, pues va a venir, viene toda esta onda como de avejentado, como si fueran libros viejos. Vienen, ¿sí?, como, o sea, como cuando tú lo ves vas a decir, es un poco... oculto, oscuro, ¿no? La forma de cómo viene los demonios y el símbolo de Sol, solamente las personas que saben de la banda van a entender qué es, ¿no? Y muchas veces del otro lado pues viene este demonio ya frente de que se llama Bim de Tricéfalo, el cual pues también fue diseñado para ellos junto con el logo de la banda Sessions, que ellos pues ya nada más le dimos la onda así como hacerla un poco más neotradicional en cuanto al diseño. Entonces, pues, ese diseño, pues, a nosotros nos gustan unas fotos por interiores muy, ¿cómo se llama?, muy muy básicas, como muy del grind viejo, como de bandas como de Drogheda o de esos grupos que se veían como, sí, que veían en fotocopias, ¿no? Entonces, pues, es así, las 2 bandas venidas con este tipo de arte. Y, pues, el disco también trae... Pues como ves, aquí tiene el disco, como bien el CD, trae el arte también, aparte tiene un arte que realicé también para el disco con nuestro personaje, que es nuestra mascota, se llama Outspace Pepe, que ya lo vieron los que tienen el disco anterior, sí, viene ahí atrás del CD, pues ahora viene otra vez, pero en el CD un poco más cavernícola y más ahí como prehistórico, aventando un rayo por el ojo, ¿no? Y pues... Todo esto también viene pues con lo que viene el disco, con el clásico booklet, ¿no? Donde vienen todas estas letras, las letras de Solvay y también las letras de Sessions, donde vas a encontrar pues todo de lo que estamos hablando, ¿no? Y para que los puedan cantar en su casa también. Sí, eso está genial, que venga precisamente ese plus en el booklet, que las letras y bueno, que todo este arte precisamente representativo de lo que quiere decir la agrupación. Pues en este caso ya platicamos un poco sobre lo que viene de Solve. Una pregunta que yo siempre les hago a todas las bandas, o en este caso una sugerencia, ¿qué bandas de metal mexicano en este caso ustedes recomiendan? O en este caso también puede ser que los han
influenciado. Digo, ya hablamos de algunas en las que ustedes ya trabajaron, pero me gustaría que escucharlos un poco sobre este tema. Pues a mí, en cuanto a bandas que me han influenciado dentro de la escena mexicanas, pues ha sido obviamente Pactum, ha sido mucho en cuanto a todo la forma de tocar e interpretar el metal, que ellos empezaron como haciendo un poco más death y después haciendo un poco más metalcore. Eso pues para mí fue muy fundamental. También otra banda, pues Masacre 68, sin haber visto esa bandota en vivo en los principios de los 90s, no hubiera aventado estar aquí tocando, ¿no? Esa fue una de las principales bandas que me hizo pensar querer estar algún día en un stage, ¿no? Entonces, también así recuerdo esta banda de ¿cómo se llama? Disgorge. Bueno, sus presentaciones eran épicas cuando estábamos en el Foro Alicia y llegábamos a verlo, unas grandes presentaciones que tenían, súper brutales. Y me acuerdo que todo eso era muy pequeño, los shows muy pequeños, sin embargo, un poder acá. Y me acuerdo que Antimo llegaba con un super show y se vaciaba un litro de sangre de puerco, güey, traída del rastro. Sí, así es. Luego había un estrobo brutal y toda la banda, ya sabes, loqueando, pisteando y otras cosillas, y pues se ponía un ambiente súper, súper chingón en esas tocadas. Me acuerdo que esa banda también me impresionó mucho su forma de interpretar, ¿no? A otras bandas como Putrid Scum, como Anarchus, pues también están dentro de mi rank, de que es lo que me ha latido. Sí, pura brutalidad. De, ¿no? Sí, claro. Sí, pues también Masacre 68, Anarchus, Psicodencia, por ejemplo, me gustaba mucho. Muy bueno. Y bueno, el clásico del metal nacional, ¿no? Luzbel. También. Sí, sin duda. Ah, claro, Luzbel, a mí sí, ya hablando de en cuanto a otros gustos no tan apegados a lo que hacemos, pero que sí está chido Luzbel, la verdad es que a mí sí, sin duda, lo que está trabajando ahí Raúl Greña sigue todavía dándole fuerte, y muy buena alineación que traen, por cierto, esta última con Randy Corona en la batería. Solamente nos queda una última pregunta, y eso, bueno, es obligatorio. Sus redes sociales, ¿dónde los pueden encontrar? Digo, de todas formas yo los voy a compartir en la caja de descripción, pero no hay como que lo diga justamente la misma banda. A ver, permítame, te los voy a pasar, y la primera es solve con minúsculas 1.bandcamp.com. Ese es en Bandcamp, solve 1.bandcamp.com. En Facebook es facebook.com / solve hardcore, todo junto. En Instagram tenemos a @solveblacknethhardcore666. Esas son nuestras, donde nos puedes encontrar. Y también nos pueden encontrar en Spotify buscando el disco de Black Bike, que es el que hemos subido, o que pronto subiremos este, porque todavía estamos en pláticas con ellos, ¿no? Perfecto, perfecto. Ahí está, para que se den una vuelta, insisto, a sus redes sociales. Es una banda que trae mucha experiencia, que va a dar, insisto, mucho de qué hablar en los próximos años. Así que sigan en la pista, porque vale muchísimo la pena. Bueno, pues con esto cerramos. De verdad, para mí un placer tenerlos aquí en Mexa Headbangers. Desde luego aquí estamos a la orden. El placer es nuestro también. No, hombre, de verdad, ¿qué les puedo decir? Muchísimas gracias, Mexa Headbangers. Nos vemos pronto. Recuerden que traemos todavía más reseñas. Desde luego, este nuevo material de Solve va a estar ahí, unboxing, entrevistas, en fin, tenemos mucho trabajo, así que estén pendientes al canal, suscríbanse si aún no lo han hecho, desde luego denle click a esa campanita para que no se pierda ninguno de esos programas que vamos a seguir subiendo constantemente. Con esto me despido, Mexa Headbangers, mi nombre es Fer, cuídense mucho y recuerden que viene pronto más metal mexicano.